Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer esta biblioteca de conocimientos hispanos. Voy a leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados fascinantes. ¿Por qué? Porque si ves a alguien normal como yo haciendo todos los días el Club de la Mente, todos los días haciendo el reto de 1000 libros en 1000 días allí, y aún así haciendo algo aparentemente extraordinario o imposible, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Ese es mi objetivo, inspirarte, inspirar a millones de personas a que logren grandes resultados. Todos los días recibo comentarios, todos los días recibo personas que me inspiran. Ustedes saben que son mi inspiración. Wilson, Jesús, ¿qué dice aquí? Wilson otra vez, está Juan Carlos. Todos ustedes son mi inspiración. Hoy recibí un video fascinante de una chica que me decía, wow, realmente estoy emocionada con este reto, no había nadie que hiciera algo como esto. Entonces es por eso que hago el Club de la Mente. Ustedes son mi inspiración, ustedes son los que me despiertan todos los días para hacer el Club de la Mente y no rendirme. No pienso en rendirme nunca definitivamente, porque ya lo saben, eso es lo que tenemos de nuestro lado. Pueden atar nuestro cuerpo, pero nuestra mente y nuestro espíritu vuelan y nadie lo puede detener. Eso es lo que quiero que pienses todo el tiempo, que estés atento todo el tiempo en tu vida, lo que tengas dentro de tu corazón sea eso. Podrán atar nuestros cuerpos, pero nuestra mente nadie lo puede detener. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nadie la puede detener. ¿Qué dice Karim? Saludos. Si no miro una de tus transmisiones, mi día no está completo. Muchas gracias, chicos y chicas. Incluso alguien me dijo, una chica hace un tiempo, realmente te conozco más a ti que a muchos de mis familiares. Hablo más contigo que con muchos de mis familiares. Hablando en el Club de la Mente. Ese es mi objetivo, hacer la comunidad más grande de super logradores. Darles un super día. Darles un punch de energía, de poder y de conocimientos para alcanzar grandes resultados. Muchísimas gracias, Luis Enrique, Gabriel, por compartir, porque ya saben, compartiendo ustedes también se hacen leyenda. Ese es mi objetivo, que todos seamos leyenda juntos. Entonces, si tú compartes, me ayudas a llegar a muchas más personas. Ratos Inverte en Vivo, te sigo en YouTube. Muchísimas gracias. Sí, cada vez somos más y vamos a hacer más. Nada más es cuestión de que esperen para demostrar cómo es posible con determinación lograr grandes resultados. Como saben, estamos en el reto de 30 días de disciplina. Déjame tu hashtag 30 días de disciplina si tú estás participando de este reto, que es hacer 30 días, 13 disciplinas diferentes para convertirte en un hombre, en una mujer completamente nuevo. Si tú estás haciendo el reto de 30 días de disciplina, déjame tu hashtag 30 días de disciplina. Y precisamente es por eso que ayer leímos un libro de disciplina y hoy estamos leyendo un libro de estrategia japonesa. Como tú sabes, las personas asiáticas, orientales, especialmente China y Japón, son muy reconocidos porque son personas muy disciplinadas, porque son personas muy estratégicas, capaces de lograr lo que quieran en su vida a través de sencillamente seguir perseverando, seguir avanzando, seguir continuando con sus objetivos. De hecho, yo hablaba con un amigo y me comentaba él mismo también, me felicitaba por el Club de la Mente y me decía que realmente una de las cosas más extraordinarias en el Club de la Mente es que seguimos avanzando y que no importa si hay una persona 5, 10, 50 o 500, es lo mismo lo que entregamos, es el mismo nivel de energía, es el mismo nivel de profesionalismo, es el mismo nivel de compromiso. No importa si es uno o si son 50 mil personas las que nos ven en el Club de la Mente, yo lo hago por la disciplina y por la estrategia. Entonces, de eso voy a hablar hoy. El libro de los 5 anillos es un libro clásico japonés de estrategia militar donde aprendemos cómo tener ese nivel de concentración y ese nivel de disciplina para, sin importar lo que suceda alrededor de nuestra vida, sin importar lo que suceda en el mundo, seguir ejecutando nuestras labores diarias. Porque sabes que, te lo digo siempre, estamos en un mundo mecánico donde si tú quieres conseguir algo en tu vida, lo único que necesitas es observar, analizar,
planear, diseñar qué es lo que vas a hacer y luego ejecutar tu plan. Y por ahí alguien comentó, en 2017 tenemos planes, dice. Felicitaciones, dice Juan, muchísimas gracias por compartir a todos ustedes, gracias, gracias por hacernos llegar a más personas. Pero entonces, como te decía, tenemos claro, en 2017 todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos, todos tenemos metas, algunos quieren bajar de peso, otros quieren ganar dinero, otros quieren encontrar una pareja, otros quieren irse de viaje, aprender un idioma, etcétera. El problema es que muchas veces no pensamos de manera estratégica y no hacemos un plan para lograr las metas. Y si logramos hacer un plan, no lo ejecutamos. Entonces, la situación es esa, la falta de ejecución en muchas personas es lo que les impide alcanzar sus sueños, es lo que les impide alcanzar sus metas, es lo que les impide vivir bien. Sí, claro, es bueno pensar que yo me lo merezco, es bueno hacer visualización, es bueno encontrar equipos de trabajo, es bueno hacer mastermind, es bueno aprender habilidades, pero lo único que te hace conseguir resultados es la ejecución. Y quiero que anotes eso. Lo más importante de hoy es esta frase, lo único que te hace conseguir resultados es la ejecución. Si yo te preguntara, y quiero que me dejes tus comentarios, ¿qué necesitas para perder peso, por ejemplo? ¿O qué necesitas para conseguir tus metas? Déjame tus comentarios aquí con qué es lo que necesitas para conseguir tus metas. ¿Cuáles son tus metas y cuál es tu plan en este año para lograrlo? Y te vas a dar cuenta, déjame tus comentarios. Quiero empezar a leer comentarios al respecto de cuáles son tus objetivos del año. Y imaginemos que tu objetivo del año sea aprender inglés. ¿Qué es lo que necesitas? O ganar más dinero. Tú sabes que yo hago negocios y entreno a empresarios para poder hacer negocios en internet y vender miles de dólares mensuales, alcanzar libertad financiera y todo eso. Eso es una de las cosas que yo hago. ¿Qué dice Juan Carlos compartiendo? Muchas gracias por compartir. Entonces, imagínate que tu objetivo fuera ganar más dinero, alcanzar un nivel de 10 mil dólares mensuales en negocios en internet. ¿Qué necesitas? Bueno, y empezamos. Leer libros, aprender estrategias, aprender a hacer sitios web, aprender a hablar en público, aprender a... Y te pones a hacer una lista enorme y luego empiezas a hacer un calendario y dices, bueno, en enero voy a hacer esto, en febrero voy a hacer lo otro, y pasas toda la vida sin hacer absolutamente nada. Entonces, anota, el mayor conocimiento que te vas a llevar hoy es... Lo único que te da resultados es la ejecución. Lo único que te da resultados es la ejecución. Entonces, aprender algo no te da resultados. Hacer un mastermind no da resultados. Hacer visualizaciones no da resultados. Soñar que eres grande y grandioso no da resultados. Ir a un curso donde te dicen que no da resultados. Lo que da resultados es ejecutar tu plan estratégico que diseñaste. Hola, Jair, qué bueno que estés por aquí. Rafa, gracias por compartir. ¿Quieres pensar estratégico? Entonces, lo que necesitas es hacer tu plan y ejecutarlo. Esa es toda la estrategia que necesitas. Cuando tú le empiezas a agregar un montón de elementos a tu vida, cuando le empiezas a agregar preocupaciones, cuando le empiezas a agregar, es que tengo que aprender aquello, le empiezas a agregar, es que me falta lo otro, es que necesito un inversionista, me dijo un amigo hace poco tiempo, necesito un inversionista, necesito un plan, voy a armar un plan bien buenísimo. Y el año pasado también me dicen que necesito un plan. Tengo un amigo que invirtió conmigo para desarrollar un negocio y al día de hoy todavía sigue diciéndome que va a desarrollar su negocio después de 4 años de haber invertido para desarrollar su negocio. Sigue planeando, sigue estructurando, sigue haciendo estrategia. Entonces, pensar estratégico no se trata ni de ser perfeccionismo, ni de ser perfeccionista, ni se trata de pensar en diseñar un plan maestro mágico para cambiar. O sea, el plan no te da dinero, el plan no te baja de peso, el plan no te deja de fumar, el plan no te enseña inglés. Quien te enseña inglés, quien te deja de fumar, quien te baja de peso, quien te gana dinero, es la ejecución del plan que hiciste. Todavía no veo los comentarios de todos ustedes, chicos, y eso que tengo muchas personas aquí conectadas hoy. ¿Cuáles son tus metas del año 2017? ¿Cuál es tu plan para lograrlo? Déjame tus comentarios aquí diciéndome cuáles son tus metas y cuál es tu plan para lograr esas metas en este año. Te voy a hablar entonces de este libro. Fue escrito por Miyamoto Musashi. Ejecutar anotado, dice Juan Carlos. Un libro clásico de estrategia militar japonesa, la verdad. Y dice, la virtud de la estrategia, hay muchas virtudes, pero la estrategia supera a todas. Solo hay una virtud que supera la estrategia y es la ejecución, hacer las cosas.
Por ahí hablaba también con otro amigo hoy y le decía precisamente que sí, realmente hay personas muy inteligentes que tienen muchos planes, que tienen muchas ideas, pero si tú sigues haciendo y sigues haciendo y sigues haciendo, por ahí no tienes el coeficiente intelectual más elevado, por ahí no tienes la familia de sangre azul, por ahí no tienes el nivel de inversión que requieres, pero si tú sigues haciendo y haciendo y haciendo, eso es lo único que tenemos en nuestras manos, el hacer todos los días. ¿Qué dice Karim? La acción es fundamental, la clave es hacer y aprender en el camino, corrigiendo los errores cometidos nos llevarán al éxito. Muchísimas gracias por tu comentario. Entonces, una de las cosas de las que habla Miyamoto aquí es que la estrategia en comparación de un carpintero, mira qué interesante esto, el carpintero debe conocer todas las partes, los pasos, la visión para poder ejecutar el plan. ¿Qué dice Wilson? Mi plan es ejecutar mi infoproducto y hacer inversiones en la bolsa y bienes raíces. Muchas gracias. De hecho, en esta semana vamos a estar hablando de infoproductos y cómo crear un imperio de negocios en Internet. Juan Carlos dice, ¿cuál es tu plan? Muchísimas gracias por sus comentarios. Saben que en Rich Club, The Rich Club, que sale el próximo miércoles, el primer episodio, voy a hacer un episodio especial que le voy a llamar el Plan de Ataque 2017. Les voy a mostrar cómo voy a vender esos 5 millones que les había prometido, 925 mil dólares en uno de mis negocios personales, 963 mil dólares en otro negocio. Y voy a mostrarles todos mis negocios y les voy a decir cómo los voy a ejecutar, mi plan de ataque en 2017 para poder llevar nuestros negocios a otro nivel. Como lo saben, tengo más de 150 infoproductos, voy a sacar 12 infoproductos más, 12 libros, abrí mi agencia de marketing, además estoy haciendo un holding group para comprar e invertir y crecer empresas y luego venderlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hacemos, ayudar a empresas a crecer, a vender más, a ganar más dinero. Y les voy a mostrar mi plan de ataque en 2017 en detalle. Así que manténganse alertas en The Rich Club, que lo publicamos todos los miércoles en el canal de YouTube. Sigamos avanzando entonces. El carpintero debe conocer todos los pasos, debe conocer la visión, debe conocer todas las partes del negocio, tener experiencia, practicar para desarrollar una silla, una mesa. ¿Qué pasa con el estratega? El estratega también requiere conocer todos los pasos, todas las partes para desarrollar un plan, tener experiencia. Quien no tiene experiencia en las cosas, pierde. Quien no tiene experiencia en las cosas, falla. ¿Y cómo desarrollas la experiencia? Haciéndolo. Yendo a un cursito de algo o viendo un video en YouTube, no desarrollas experiencia. La manera de desarrollar experiencia para ser un estratega es haciéndolo. La razón, fíjate, te voy a contar rapidísimo la historia de cómo es que tengo estos asuntos de negocios. Yo comencé haciendo mis propios infoproductos, productos digitales para vender en Internet. Llegué a generar ciertos ingresos de buenos y de ventas automatizadas en Internet, y después de eso, de haber hecho 150 infoproductos, entonces personas empezaron a llamarme para explicarles cómo hacer infoproductos, y entonces me convertí en un coach de cómo hacer infoproductos. Perfecto. ¿Qué dice? Uy, casi no me puedo conectar. Fíjate, me convertí en un coach de cómo hacer infoproductos. Entonces, tenía ya la experiencia. Después de que me convertí en un coach de cómo hacer infoproductos, otras personas empezaron a llamarme en México y en Colombia para que les explicara en vivo cómo hacer infoproductos y negocios digitales para vender en automático y ganar miles de dólares, etcétera. Y entonces ahí me convertí en un conferencista de cómo hacer negocios en Internet, pero basado en que yo ya lo había hecho. Después de eso, algunos emprendedores y empresas empezaron a decirme, ayúdanos a desarrollar nuestros negocios. Y entonces me convertí en un consultor o asesor de cómo sistematizar y automatizar un negocio por internet o negocios tradicionales, cómo vender más, cómo incrementar las ventas. Y todo esto basado en la estrategia que yo ya había conocido. Después de eso, seguí avanzando y creé una compañía de conferencias y capacitación corporativa. Después de eso, seguí avanzando y empresas empezaron a decirme que querían sus servicios de marketing, servicios de hacer páginas web, de hacer diseño gráfico, de hacer videos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, empecé a crear una agencia de marketing de enseñarles de construirles sitios web, de construirles marketing, etcétera, etcétera. Mira qué interesante. Con los primeros pasos surgieron los segundos pasos, que surgieron los terceros pasos, que surgieron los cuartos pasos y así seguía avanzando. Te das cuenta de cómo la experiencia te va llevando a siguientes niveles. Y luego de eso, cuando me di cuenta que era capaz de tomar un negocio
comprarlo, crecerlo y venderlo, entonces creé este grupo de inversión o holding group que le llamo, en donde lo que hacemos es tomar empresas, crecerlas a niveles de ventas grandiosos y extraordinarios, y eso utilizamos los servicios de la agencia de marketing y mi experiencia en ventas y mi experiencia en negocios en internet, y seguimos creciendo los negocios. Cómo una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra. Lo único que tienes que hacer es ejecutar para desarrollar experiencia y conocer todas las partes de tu negocio. Y no nada más especializarte en una parte, conocer todas las partes de tu negocio para poder ser capaz de dirigir cualquier negocio. Y hoy en día hemos hecho 150 infoproductos en 32 industrias y seguimos avanzando todos los días con eso. Y te digo esto para que entiendas, entonces, cómo pensar estratégico. Muchos dicen, yo quiero hacer como loco. Sí, la ejecución es el rey, acuérdate, el que manda es hacer las cosas. Pero hazlo escalera, paso a paso y de una manera estratégica, interconecta las cosas. Ya te conté, primero inicié con mis propios negocitos vendiendo cosas en internet hasta que vendí cierto dinero. Después de eso otras personas me dijeron que les enseñara, fui coach de ellos y les enseñé a otros. Después de eso me dijeron que era conferencias, hice una empresa de conferencias. Después de eso me dijeron que les enseñara a empresas y les asesorara a empresas, me convertí en un consultor de marketing. Después de eso me dijeron que les diera servicios, hice una agencia de marketing. Después de eso me di cuenta que podía crecer otras empresas y entonces adquirí esas empresas y las crecía. Todo es estratégico, todo es paso a paso. ¿Y qué viene después? Estrategia. Sigo comprando más empresas que tengan relación y luego las uno todas en un solo grupo de negocios y seguimos avanzando y seguimos creciendo. ¿Te das cuenta qué importante es entonces pensar de manera estratégica junto con la ejecución? Estas dos cosas son las que te van a llevar al éxito en tu vida. Y hoy decidí hablar de negocios, pero puedes transmitir o traducir eso mismo que te estoy diciendo a temas de salud, a temas de desarrollo personal, a temas de amor, a temas de espiritualidad. Vas construyendo bajo bloques tu vida. Entonces, hablamos del amor exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo explicarte lo mismo en el tema del amor, por ejemplo? Tú conoces a una persona. ¿Qué dice Rafael? Los saltos cuánticos, vos sabés, gracias Gabo, gracias Rafa por tus comentarios. Te lo voy a traducir al tema del amor, por ejemplo, de las relaciones interpersonales. Ok, resulta que conoces a una persona y esta persona no le gusta algo que tú haces. Entonces, la primera vez que sucede eso, te peleas y te chocas y hay una guerra de egos, etc. Después de eso, resulta que te das cuenta que no era tan inteligente haberte peleado con alguien y aprendes una lección y dices, ah, la mejor guerra es la guerra que no se pelea. Aprendiste algo y la siguiente vez que sucede en tu vida, ya, no hay esa guerra de egos. Pero resulta que hay otra cosa y que es una chica muy celosa. Muy bien, es una chica muy celosa y entonces tú aprendes, la primera vez hay una pelea, etcétera, la siguiente vez tú aprendes a manejar eso y aprendes a comportarte de la manera correcta, aprendes a hablar con la otra persona y sigues construyendo bloques en tu vida. En el tema de la salud es exactamente lo mismo. Una cosa te lleva a la otra. Es una escalera de conocimientos y de aprendizajes y experiencias que te convierten en un estratega. Entonces, ¿cómo pensar estratégico en tu vida? A través de ejecutar tantas veces, tantas cosas que se convierte en una experiencia. La maestría en algo, quien te puede enseñar algo es únicamente la persona que ha hecho de tantas maneras tan diferentes que conoce todas las opciones posibles que podrían suceder, negativas y positivas. Y por ejemplo, eso es lo que yo hago en los negocios. He hecho tantos negocios, tantas cosas diferentes, he visto tantas cosas que funcionan, tantas cosas que no funcionan, que hoy te puedo decir cómo tú puedes hacer o hacia dónde debes caminar para obtener mejores resultados en tu negocio y en tus ventas. Y alguien que sea experto en un tema de psicología te puede hablar de eso. Alguien que sea experto en un tema de ejercicios ha hecho tantas veces pesas que sabe cómo hacerlo para que no te lastimes. ¿Me entiendes? ¿Qué dice Rafa? Aunque trabajemos con nuestros cuerpos, nuestras mentes, que nos hacen obtener resultados extraordinarios, una mente enfocada en sus propósitos. Muchas gracias. Gracias por compartir, Jesse. Para eso estamos, para transformar vidas. Hablemos entonces rápidamente del libro de Cinco Anillos. Son cinco libros, le llama él, o cinco manuscritos, Miyamoto. Esto es un libro de estrategia militar japonesa, pero aprendemos grandes cosas.
Te voy a hablar rapidísimo del libro, ya que estoy hablando de muchos temas. Por ahí alguien me comentó en algún momento, es que tú hablas mucho de ti. Pues sí, es un show de Gabriel Blanco, entonces creo que conviene hablar de mí, ¿no? No sé de qué más podría hablar, pero el tema del libro. Siempre te muestro mi vida usando los conocimientos del libro, porque para eso sirve. De nada sirve leer 1,000 palabras, 5,000 palabras por minuto, si no puedes, de hecho hay un récord Guinness de 52,000 palabras por minuto, si no puedes utilizar esa información en tu vida. Por eso es que yo hablo mucho de mi vida, porque te muestro cómo utilizo las estrategias o los conocimientos en mi vida para que tú lo apliques en la tuya también. De eso se trata. Bueno, el libro del suelo dice, conocer grandes cosas y pequeñas cosas, mapea tu camino, mapea tu vida en el suelo. Tú debes conocer todos los detalles y eso es lo que te estaba diciendo hace un momento. Si quieres ser un experto, si quieres ser un estratega, si quieres ser un ajedrecista en tu vida, necesitas conocer una amplitud de cosas, los detalles pequeños y los grandes detalles. Fijarte en las cosas pequeñas, pero también entender la gran visión, entenderlo todo, ¿me entiendes? Quien no entiende todo y deja las cosas así al facilismo, no gana. El libro del agua es el segundo, dice, y esto hace referencia al espíritu. Quiere decir que debes volverte como el agua, debes adoptar la forma del recipiente. Y esto tú sabrás que es muy oriental, muy japonés, por ejemplo, decir este asunto de que debemos ser como el agua. Si alguien es una persona que es enojada, debemos saber tratar a un enojado. Si alguien es una persona que es muy... ¿qué dice Xiao? Hello. ¿De dónde eres? ¿Eres de Japón? ¿Eres de...? No sé, Akio Morita, saludos para ti. Están hablando en inglés, qué gusto. Entonces, ¿qué dicen? El libro del agua, saber a convertirse en un recipiente, como el agua que toma la forma del recipiente. Si estoy hablando con alguien que es enojado, aprendo a tratar a un enojado. Si estoy hablando con alguien que es muy tímido, aprendo a tratar a un tímido. Si estoy hablando con una empresa billonaria, aprendo a hablar con un billonario. Si estoy hablando con una empresa muy baja, entonces aprendo a hablar con una empresa muy baja. Eso es uno de los grandes secretos de la estrategia, no de guerra, no de negocios, de la vida. Aprender a, depende con quién estoy hablando, así me convierto en la forma del recipiente. Es así que cuando hablo con una empresa de X tema, que se tiene grandes ingresos, se habla de una manera, y cuando hablo con un emprendedor más pequeño, se habla de otra manera distinta. Hay que saber subir y bajar, dependiendo de la comunicación que estés buscando. Eso es estrategia. El libro del fuego dice, la batalla, hay que saber luchar las batallas, hay que saber, aunque sean pequeñas o grandes, tener el poder. Es lo mismo pelear con uno que pelear con 10,000, es lo que te decía ahorita al inicio. No importa si en el club de la mente me miran una persona, 5, 40 o 50 o 500,000 personas, yo voy a dar mi mismo nivel de energía, mi mismo nivel de profesionalismo, mi mismo nivel de inspiración a todos ustedes. Y debes aprender tú a hacer lo mismo si quieres ser estratégico en tu vida. Tienes que aprender a luchar con fiereza, según este libro de estrategia militar clásico de Miyamoto Musashi. Dice, del mismo nivel de fuego siempre en tu vida. Muchas gracias, Wilmer, por compartir. Ustedes saben que si comparten nos ayudan a llegar a miles de personas, a millones de personas en el mundo. Y el último libro, le llama él los cinco libros o los cinco anillos. El quinto anillo es el libro del vacío y quiere decir que la mejora es continua. El vacío no tiene inicio y no tiene fin. El Kaizen japonés. Todo el tiempo debemos estar mejorando, todo el tiempo debemos estar avanzando sin importar lo que pase. La mejora debe ser continua. Esos son los cinco anillos de este libro, El aprendizaje estratégico. El libro del suelo quiere decir debemos conocer todos los detalles si queremos ser estratégicos, si queremos ser maestros. El libro del agua, hay que aprender a adaptarse a las circunstancias o a tomar la forma del recipiente. El libro del fuego, hay que luchar con la misma intensidad, aunque sea uno o aunque sean 1,000 personas. El libro del viento, quiere decir, hay que conocerse a sí mismos, porque distorsionarse e ir hacia otros lados te corroe, te hace una persona incorrecta, porque no logras objetivos. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Y el libro del vacío. La mejora es continua, no tiene inicio y no tiene fin, así que siempre debemos seguir aprendiendo y mejorando. Gracias Wilson, gracias Liberio por compartir
y ayudarnos a llegar a miles de personas. Ahora, para terminar, voy a dar, tengo muchísimo más conocimiento, la verdad. Este libro es fascinante porque te muestra muchas estrategias de guerra, literalmente, de lucha a muerte, de batalla japonesa, pero que si lo interpretas bien, entiendes y aprendes muchas más cosas de cómo llevar tu vida. ¿Qué dice Rafa? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre el mejorar y el cambio radical? Muchas gracias por tu comentario. La realidad es que el cambio radical no existe, lo que existe es un conjunto de mejoras, un conjunto de cambios paulatinos que cuando de la noche a la mañana, aparentemente, por ejemplo, hay personas que me dicen, wow, ¿cómo has cambiado de la noche a la mañana? Sí, claro, fue una noche de 4 años. ¿Qué dice Rafa? Sea amorfo. Palabras del maestro Bruce Lee. Gracias por tu comentario. 10 consejos para vivir la estrategia. Dice Miyamoto que debes vivir bajo estos 10 principios si realmente quieres mejorar en tu vida. El primero de ellos dice siempre considerar lo que es correcto y verdadero. En el Club de la Mente te invitamos todo el tiempo a que estés atento a la información, a que realmente entiendas nuestro conocimiento y que si no te sirve no lo utilices, pero si te sirve aprovéchalo. Entonces considera lo que es correcto y lo que no es correcto. Aprende a discernir en tu vida. No es, sí, lo que dices es verdad. Sí. Si no tiene sentido lo que te digo para ti, no lo utilices. Debate, pelea, dime, no estoy de acuerdo con lo que dices por esto y por esto y por esto. Y yo estoy dispuesto a explicarte más en detalle o a que otras personas que están aquí en el Club de la Mente te expliquen. ¿Sí? ¿Qué más? Practicad y cultivad la ciencia. El Club de la Mente es ciencia, es conocimiento. ¿Quién es un científico? Una persona que analiza con su capacidad cognitiva las situaciones de su vida y da soluciones. Ese es un científico. Siguiente, familiarizarse con las artes. Y cuando él menciona las artes, se refiere a las artes de batalla. Y en nuestro lenguaje vendría a ser practica, porque si no practicas no vas a ser bueno y los que practiquen te van a ganar. Así de sencillo. Conocer los principios del oficio es básicamente lo mismo. Tienes que ser bueno en lo que haces. Si no eres el mejor en lo que haces, nadie te va a hacer caso, nadie te va a pelar, dirían en México. No sé en qué país dicen eso. Pero conocen los principios del oficio. Por ejemplo, en mi caso personal, hablando del tema de marketing, hablando del tema de cómo vender más, muéstrame una persona que sepa más y que te pueda ayudar más a vender y que conozca todas las partes de un negocio, de todas las partes de un sistema, todas las partes de una estrategia de ventas, de la persuasión, del marketing, de cómo hablar en público, de cómo demostrar confianza y seguridad frente a una cámara, de cómo vestir, de cómo colocar correctamente un gráfico, de cómo hacer un video, de cómo colocar palabras y textos en venta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos un paquete demasiado completo cuando quieres ayudar a alguien a mejorar un negocio, a vender más. Tienes que conocer tu oficio, sea el que sea que tú te realices, que tú te dediques. Hey, veo que suben y bajan las personas en vivo, seguramente hay problemas con la conexión al internet, no sé qué ha estado pasando en los últimos días, pero seguimos haciendo el Club de la Mente. Entender el prejuicio y el beneficio de cada cosa. Analiza qué me conviene, qué no me conviene en la vida, si quiero ser estratégico. Analizar y pensar. Aprender a ver cada cosa con exactitud. Importantísimo también. Tomar conciencia de lo que no es obvio. Observa lo que no se ve. ¿Qué dices? Se cae el video y no puedo ver. Sí, realmente no sé cuál es el problema. El internet está funcionando perfecto, según entiendo. Si hay algún problema de Facebook. Ser cuidadoso incluso en los asuntos pequeños, en los detalles. Y no hagas nada que sea inútil en tu vida. Esto es la parte más importante. No hagas nada que sea inútil porque estás perdiendo tu tiempo. Si quieres mejorar, cuídate de las mentes externas, de las personas que tratan de imponerte sus ideas. Está abierto a escuchar y a aprender cada día más de las personas adecuadas y correctas exclusivamente. Si quieres luchar, hazte maestro. Practica todos los días y analiza con cabeza fría. Son las frases finales de este libro. Entonces, la estrategia para terminar el día de hoy el Club de la Mente es entender, analizar, planear, organizar, preparar y ejecutar. Anótalas en ese orden. La estrategia es entender, analizar, planear, organizar, preparar y ejecutar. Estos 6 elementos conforman la parte de la estrategia y cómo pensar estratégico en tu vida. Espero que te haya servido este conocimiento. Como siempre, el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer 1,000 libros en 1,000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo la información. ¿Por qué? Por 2 razones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios.
Y quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo. Comparte mis transmisiones para ayudar a que más personas se unan a este movimiento. Porque compartas o no compartas, vamos a llegar a millones. Es inevitable. Si apenas vamos en el episodio 115 y tengo reportes de familias que se sientan a ver el Club de la Mente, de personas que estaban deprimidas y han cambiado su situación gracias a ver el Club de la Mente, de personas que han vendido más y es gratis el Club de la Mente. ¿Qué dice Gaby? Conocimiento es lo principal que les digo a los alumnos. Muchísimas gracias. Eso es lo que hacemos. Impactar, inspirar a millones. Y muchas cosas más. Pero bueno, nos vemos. Estamos en contacto, chicos y chicas. Compartan. Pueden recibir uno de mis libros gratis. Solicítenmelo. Nada más dime, ya compartí el Club de la Mente. Envíame uno de tus 4 libros. Ahorita voy a sacar 12 libros en este año. Un libro por mes. Pero esos veremos. Quizás no los pueda dar gratis porque los estoy lanzando recién. Pero tienen cualquiera de mis otros 4 libros gratis. Y si no, simplemente háganlo por inspirar a más personas. Nos vemos en un próximo episodio.